Hola, bendiciones. Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a este tu programa y le doy gracias a Dios porque sé que este día el Señor te va a responder con tremendas cosas, eh, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, pero que Dios las ha preparado para nosotros y nos las revela a través de su Espíritu Santo. Él te las revelará a ti en el nombre de Cristo Jesús. Lo decreto y lo declaro y envío la palabra donde tú estás, que te va a sanar, te va a liberar, te va a, a traer revelación. Y, y le pido al Señor que las, las preguntas o las peticiones que tú tengas delante de Él venga la respuesta, venga la luz, venga la sabiduría, venga la revelación venga la estrategia divina que tú necesitas para aquello que tú estás creyendo. Así que en el nombre de Jesús, así sea. Y cuando dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos en esta tierra, es hecho. Así que me pongo de acuerdo contigo y esas respuestas, esa provisión, esa necesidad sea suplida en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar con este tema que se llama las obras de la carne y el fruto del Espíritu y quiero que vayas conmigo, vamos a ir al libro de Gálatas, al libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a leer varios versículos del versículo 16 al 26, vamos a irlo leyendo a lo mejor poco a poco y vamos a ir viendo y estudiando qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta en esta carta. Esta carta fue escrita por Pablo, apóstol, y fue dirigida a la iglesia de Galacia, ¿sí? Entonces fue dirigida a las iglesias de Galacia. Eh, a los hermanos, a los cristianos, a los que ya creían en el Señor Jesucristo, que ya ya estaban pues congregándose. Entonces estas cartas Pablo las enviaba a las iglesias para animarles, para exhortarles, para a veces para regañarlos, verdad, corregirlos. Y, y así tenemos que ser nosotros no podemos ser eh, pues maestros o pastores o profetas o apóstoles que nada más vamos a papachar al cuerpo de Cristo que le vamos a dar la palmadita que le vamos a decir las cosas bien bonitas y bien dulces y bien hermosas eh, pues para que no se enojen y no se ofendan y no se vayan y estén bien contentos y sigan viniendo no Dios nos llamó a predicar el reino de los cielos se ha acercado y cuando el rey reino de los cielos, el reino de Dios se acerca a una vida, entonces todo, imagínate, se, se acerca al cielo, se acerca a la santidad, se acerca la justicia, se acerca a la verdad, se acerca a Cristo, se acerca al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando, cuando la verdad se acerca, la mentira huye, cuando la, la luz... Que la luz de Jehová se acerca entonces las tinieblas son dispersadas, cuando la verdad del evangelio es predicado entonces la mentira es exhibida y es desechada cuando la, la palabra, la verdad es predicada entonces viene revelación, viene luz a nuestro entendimiento, viene, viene eh, una luz que, que penetra en nuestra mente donde tenemos entendimiento, donde tenemos revelación y donde nos podemos ver ahora cara a cara como en un espejo y decir ay, esto no le agrada a Dios, esto que digo, esto que hago, esto, esto que está aquí, no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la verdad? La verdad te va a hacer libre. Y cuando el reino de los cielos se ha acercado... Entonces, si tú estás enfermo, vas a ser sanado. Si tienes influencia, si tienes opresión, si tienes, eh, o si, eh, si tienes eh, algún espíritu que te está molestando, oprimiendo, tú dices, ay, no, hermana, pero yo soy cristiano. Pues sí, entonces, ¿por qué estás toda celosa y toda, explotas y, y te arrebatas y estás de manipuladora y controladora? ¿O por qué vas a estar de machista? ¿Por qué vas a estar de tacaño? ¿Por qué no vas a dar tus diezmos y ofrendas? ¿Por qué vas a estar diciendo mentiras? porque te vas a escapar del trabajo y no vas a trabajar y vas a hacer las cosas incorrectas. Si Cristo te habita, si ahora ya eres cristiano, entonces tenemos que reflejar en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, donde quiera que estemos, la, la vida de Cristo en nosotros. Si no la estamos manifestando, entonces tenemos que examinar nuestra vida y despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, que está corrupto pero que ya no es nuestro, ya no nos pertenece, ya es un viejo hombre, ya las cosas viejas pasaron, ese viejo hombre ya se fue, ¿verdad? Y ahora todas son hechas nuevas, esas vestiduras viles que tenías de pecado, de inmundicia, de lascivia, de, de maldad, ya te fueron quitadas, ya no, la, ya no te pertenecen, ahora ya no las vuelvas a tomar, ya no te las vuelvas a acomodar, ya no te las vuelvas a poner, tíralas, ya está bien, tíralo, deshazte de ello. ¿Sí? Por qué? Porque ahora tu naturaleza es una naturaleza santa, es una naturaleza justa, es una naturaleza verdadera. Y así como es tu naturaleza, así somos nosotros. Si hay algo y si hay cosas en nuestra vida que no están relacionados, que no están eh, guiados o dirigidos o alineados a esta palabra, entonces yo tengo que examinar mi vida. Y si y si hay celos, pues los celos son de Dios o son del diablo. ¿De quién son? O de dónde vienen, de dónde provienen. Bueno, ¿ok? Si estás enojado, si te, si te, enfadas, si te revientas, ¿verdad? Si, si golpeas, si te quieres vengar, si estás todo ofendido, si estás todo herido, eso es de Dios o es del diablo. Entonces, ¿qué es lo que está dentro de ti? Está la presencia de Dios, o está la presencia de quién. Estás dándole lugar a quién, al espíritu de Dios o al espíritu inmundo, al espíritu de lascivia, al espíritu de pornografía o fornicación, o adulterio, de brujería, de hechicería. No, hermano, pero si yo no soy hechicero ni brujo, ni voy con ellos, pues sí, pero ¿qué no nos dice la palabra de Dios que el pecado de rebelión es como qué? Y eres rebelde, no, yo no soy rebelde. Ah, no, nos dicen que hagamos algo, no lo hacemos. Nos dicen que demos algo, no lo damos. Nos dicen que, que hagamos extra, pues no lo hago, mejor me escondo, mejor me vado mejor me, me voy y pues a mí no, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué es lo que está dentro de nosotros? El espíritu de Dios o el espíritu anticristo, el espíritu de este mundo. Examinemos nuestras vidas y, y no te lo estoy diciendo para que luego, luego apuntes al dedo al que está a tu lado o a tu esposa o a tu esposo. No, es que mira, es que lo que tiene. No, no, no. Ve primero la. Ahora sí que no veas la, la paja del ojo de tu hermano. Ve el tronconón que tienes tú primero, que tengo yo y luego. Lo demás es lo de menos, ¿verdad? Dios va a tratar así como está tratando contigo, conforme tú te dejes ser tratado, procesado por Dios, por el Espíritu Santo. Vas a caminar fácilmente, no te vas a dar de topes, no vas a batallar, no vas a sufrir. Mata de una vez tu carne, uh, ponla en el asador, ¿verdad? Esta, esta, este día te invito a una carne asada, ¿verdad? Ya está listo aquí el asador. Ahora, pues vente y ponte aquí en la parrilla, ¿verdad? Vas a quedar, pero bien sabroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué, vamos a, ¿por qué es importante? que veamos este, eh, lo que nos dice Pablo en este libro de Gálatas. Ve conmigo ahí al libro de Gálatas 5 y vamos a leer de los versículos 16 al 26. Eh, dice así, di, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Eh, ¿Qué nos dice? Bueno, que no andemos en los deseos de la carne. Ay, pero es que quiero, quiero adulterar, quiero ver pornografía. Quiero, pues, quiero ir a aquel, a aquel lugar, mira, quiero ir con estos, eh, nuestros cuates. Pues, quiero, pues, vamos a ver qué tiene el vecino, a ver qué nos podemos volar. Eh, pues, le pido unas herramientas y ya después no se las regreso. ¿Sí? No, A lo mejor no anduviste fornicando y adulterando, pero ya pediste una herramienta y no la regresaste. Pediste un libro y ya te, lo, ya te lo clavaste, ya no lo regresaste. Pediste 100 pesos, pediste 200, pediste 50 y no los devolviste, te los quedaste. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dice que andemos en el espíritu. Andar en el espíritu no quiere decir que vamos a andar volando y nada más pensando en el cielo y no. Pero que seamos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de justicia, por el Espíritu de mansedumbre, por el Espíritu de rectitud, por el Espíritu Santo de Dios. Así como Él es, así debemos ser nosotros. Y ¿Sí? entonces, ¿qué vamos a andar en rectitud, en verdad, en justicia, en equidad, eh, hablando la verdad unos con otros, no murmurando, no quejándonos, no criticando, no hablando, no chismeando? Y yo creo que si, si vamos a lanzar una piedra pues nos va a rebotar bien bonito, ¿verdad? Porque a todos nos va a caer, no, no hay excepción. Todos caemos en las cosas y hacemos de una manera o de otra, más o menos eh, que otros, pero, pero todos fallamos. Pero dice la palabra de Dios que aún cuando el justo cayera, siete veces, siete veces se va a levantar. No nos vamos a quedar ahí caídos, no nos vamos a seguir siendo iguales. Tú no puedes seguir siendo, ni yo puedo seguir siendo un bebé espiritual, eh, pues eh, gobernado por las pasiones de este mundo, eh, siendo pues inmaduro en las cosas espirituales. Eh, siendo guiado y dirigido por lo que yo siento por lo que veo por lo que palpo si tengo no tengo y si no siento la presencia de Dios pues ya no regreso y si sentí bien bonito ay gloria a Dios la presencia de Dios estuvo bien bonito y si no veo ay no es que no sé si Dios está conmigo y si lo y si lo veo oh Dios está conmigo si veo la sanidad ay Dios eh, eh, hizo el milagro y si no lo veo ay pues no sé si Dios lo quiere hacer Dios no quiere que seamos como niños fluctuantes que andamos de un lado a otro, que nos anda moviendo el viento y nos anda llevando. Ay, no, pues ya no me gustó aquí en esta iglesia, ya, ya, ya lo que se dice, lo que se predica, pues no me agrada, mejor me busco a otra. Y allá te vas a otra. Ay, no, pues es que ahora el pastor como que eso que está diciendo o las músicas que están tocando, pues como que no, ¿verdad? Pues, pues me regreso a la que estaba, porque pues ahí de perdida, eh, pues está esto mejor que aquello. Y, y luego, ay, no, ya no me gustó, eh, ya cambié de opinión, Dios me dijo esto y ya me voy. ¿Cuál Dios? o bueno, no es Dios, ¿verdad?, porque Dios no anda como nómada llevándote de un lado a otro, Él quiere que eches raíces y te afirmes, por eso Él te dice que estés plantado en la roca que es Cristo, y cuando tú andas de un lado a otro, y yo veo tantos hermanos que ahí van, y ahí viene y ahí van, y se desaparecen dos, tres años, y ahí regresan, y están dos, tres meses, y ahí se fueron a otro lugar, y ahí vienen, Imagínate cómo están esas vidas. Qué tristeza porque no estamos afianzados, ni cimentados, ni arraigados en el amor. Y porque no lo conocemos realmente a Dios, por eso andamos y nos vamos moviendo. Y si te das cuenta, hay algo que... que... Pues que yo puedo notar, ¿verdad? Cuando las personas ya dejan una iglesia, ay, es que ya no, es que esto, es que lo otro, es que no, pues Dios me está hablando, me está revelando. No, es la condición de tu corazón, es ese espíritu de ofensa que tienes que no lo has echado fuera, porque el único factor de el factor predominante en toda esta ecuación no son las diferentes iglesias que están mal, que tienen o no tienen, eres tú el que está mal, que llegas a una iglesia y te vas a otra y te vas a otra y vas a otra. La las iglesias siguen siendo las mismas y te, siguen teniendo la gente, pero tú eres el que te estás yendo y viniendo. Entonces yo creo que es tiempo de que la luz llegue a, a tus ojos, que se, te, que se te quite ese velo, ese velo o ese hechizo que tienes y te puedas ver cara a cara y reconozcas que, que tú tienes que arrepentirte, que tú tienes que examinar tu corazón y arreglar esa ofensa o esa, ese dolor que está en tu corazón, que es lo que te hace salir, nada más no te gusta, nada más no te, no te aceptan. Nada más no te apapachan, nada más ya no te toman en cuenta, ya nada más no te hablan, no te saludan o no, no, te, no te reverencian como antes, entonces ya mejor te vas. ¿Sabes qué? Es tiempo de crecer, es tiempo de que permanezcamos firme. Ahí te plantó Dios, ahí le sigues. Que hay cosas que no te van a gustar, que hay cosas que vienen, que hay cosas que suceden, tú nada más levantas tus ojos al cielo y lo pones tus ojos en el autor y en el consumador de tu fe, puestos los ojos en él y... Y tú vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque si levantas tus ojos más allá de lo que ves, de las circunstancias, del problema, de la necesidad, de la ofensa, del, del enojo, del, de la injusticia, tú lo vas a poner en el justo, en el sabio, en el, en el que es, en, en el juez. Tú vas a poner tus ojos más allá de lo que se ve. ¿De quién va a venir la respuesta? ¿De quién va a venir la provisión? ¿De quién va a venir el rescate? ¿De quién va a venir la justicia? ¿De quién va a venir el juicio de Dios? Pero si tú los continúas viendo aquí en este mundo, en este ámbito terrenal, vas a estar atrapado, vas a estar envuelto y esa ira, esos celos, esa ofensa va a crecer y va a crecer y se va a volver amargura, vas a estar todo amargado. Entonces ya te quieres ir, ya estás enojado con todo el mundo, ya no quieres ayudar ya no quieres trabajar, ya no quieres ya no quieres hacer nada, ¿por qué? ¿Porque Dios cambió de opinión? ¡No! Sino tu corazón es el que está lastimado, es el que está dañado y es el que Dios quiere sanar en este día. Y si Dios está manifestando y si Dios está hablando todo esto, es porque Él está interesado en tu corazón y Él no quiere que continúes igual. Porque donde quiera que tú vayas, vas a llevar esa ofensa, vas a llevar ese rechazo, vas a llevar ese coraje, vas a llevar esa amargura y vas a seguir produciéndote, vas a seguir produciendo amargura y rechazo y ofensa. Sí, entonces tienes que cortar con eso, tienes que arrepentirte tú. Si las personas nunca aceptan, si las personas nunca reconocen, si las personas nunca te piden perdón, es asunto de ellos, pero tú tienes que examinar tu vida, tú tienes que corregir tu corazón, tú tienes que quitar esa dureza del corazón que tiene, que te impide ver, recibir y, y vivir libremente en la libertad que nos ha dado Cristo. Entonces no vamos a satisfacer los qué? Los deseos de la carne. Vamos a hacer, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne te dice, "No, defiéndete, no no des, no ya no apoyes, no ya no digas, no ya ya no te intereses." Eso es lo que te va a decir la carne, porque es opuesto y es contra el espíritu. El espíritu te va a decir, "No, mira, voy a ayudar, voy a hacer, voy a dar eh yo soy el que voy a ir a pedir disculpas, yo soy el que me voy a humillar, yo soy el que voy a reconocer. ¿No es justo? ¿Es injusto? Sí, pero cuando tú te humillas, Dios es el que te va a exaltar. Y así como Jesucristo, vamos a seguir el ejemplo de Él. Cuando estaba en esa cruz del Calvario, cuando lo estaban golpeando, cuando lo golpearon, cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban abofeteando, Él no dijo: Ay, pues ya me voy a ir y ahora que yo me vaya, pues van a ver. Y ahora me las voy a cobrar. Y ahora les voy a mandar el fuego. Y ahora los voy a aniquilar. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo a todos ellos que lo estaban rechazando, que lo estaban injuriando, que le estaban blasfemando? Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así tú y yo tenemos que decir, perdónalos. No te reconocen, perdónalos porque no saben lo que hacen. No te, no te promueven, no te dan, no te ayudan. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es el que va a hacer la diferencia? Tú y yo. Si no, estamos igual que ellos, estamos igual que te, el que te ofendió, estamos igual que el que te hirió, estamos igual que el que te retiene, estamos igual que el que, te, el que no te promueve, el que no te ayuda, el que no te da, el que no te hace. Estamos igual si estamos en esa misma condición. ¿Cómo quieres? ¿Y cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Cómo queremos que Dios nos prospere si por nuestros delitos y nuestros pecados y nuestras concupiscencias y nuestro duro corazón nos está deteniendo de recibir las bendiciones de Dios? Yo sé que no van a ser por nuestras obras, no, pero el pecado trae consecuencias. El pecado en nuestra vida limita la mano de Dios, limita lo que Dios tiene. ¿Sí? Dios te ama a ti, no ama lo que tú, lo que tú y yo hacemos. ¿Nos va a usar a nosotros? Sí, pero tarde o temprano lo que nosotros sembremos, eso también vamos a cosechar. Siembras odio, siembras rencor, siembras rencilla, siembras cizaña, eso es lo que vas a cosechar. Así que por eso Dios está diciendo: no satisfagáis los deseos de la carne, porque son contrarios al espíritu. El espíritu te va a decir, perdona, y la carne va a decir, no. Suelta, ¿cómo crees? Olvida, no, yo no perdono y mucho menos olvido. Y tú dices, ¿en serio? ¿Qué no te ha caído la revelación de que es por su gracia y Dios te amó y Dios te perdonó? Entonces, ¿quién eres tú para retener los pecados de otros? ¿Quién eres tú para no soltar? ¿Quién eres tú para, para enjuiciar? ¿Quién eres tú para condenar si Dios no te condenó a ti, si Dios no te enjuició a ti, si Dios te perdonó, si Dios se entregó a sí mismo por ti? Tú quieres la bendición, quieres la prosperidad, quieres que Dios te dé, que Dios te haga, que Dios esto, y tú no eres capaz de, de dar lo que recibiste de gracia y darlo por gracia. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si al que tenemos enfrente nos caiga bien o no, lo aguantemos o no? No lo amamos. El amor no es amar a aquellos que nos aman. El amor es amar al Hijo, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios aquí en la tierra, a tu hermano, a tu hermano, a tu suegro, a tu suegra, a tu esposo, a tu esposa. A lo mejor no amas sus actitudes, a lo mejor no amas cómo se comporta, a lo mejor no amas lo que hace, no te gusta, pero lo amas a él y lo vas a amar a él. ¿Por qué? Porque Dios te amó primero. Amén. Entonces. Aquí nos dice en esta escritura dice, so, "Pero si soy guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley." Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu, estás satisfaciendo los deseos de tu carne, entonces estás guiado por qué? Por la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no estamos sujetos a la ley. La ley no fue dada para nosotros, ni siquiera existía para los gentiles, y tú y yo formamos parte de los gentiles esa ley no fue dada para los gentiles esa ley fue dada para el pueblo de israel para el pueblo judío para ellos fue dada la, la ley para nosotros no nosotros hemos recibido por gracia era es un don inmerecido no lo merecíamos no nos pertenecía no, no éramos el pueblo escogido por dios como nación como, como pueblo físico pero por gracia dios nos alcanzó ¿Sabes que los gentiles no conocían, no tenían, no tenían a Dios que nosotros creemos, no tenían la ley que, que ahora fue dada, verdad? Y que se sigue predicando la ley, se sigue, se sigue, se sigue haciendo la, los ritos de la ley. Pero los gentiles no lo tenían y aún así tenían conciencia de que era bueno y que era malo. Tenían conciencia, tenían, tenían ese entendimiento y tenían hasta algunos, tenían más fe que los mismos creyentes, que los mismos judíos. Y por eso Cristo en dos ocasiones dijo, wow, de acuerdo a tu fe se ha hecho, ¿sí? Y tuviste gran fe, ¿Por qué? Porque no era creyente, no era judío, no tenía la revelación, no tenía la educación, no tenía las escrituras y tenían fe, creían, escucharon y creyeron y por lo cual actuaron. Y tú y yo muchas veces estamos esclavizados porque tenemos esta ley. Tenemos el testimonio que esta, que esta palabra nos da de que Jesucristo es verdadero, que es fiel, que es justo, que no nos deja, que no nos desampara, que Él siempre nos cuida y nos protege. Y aún así estamos bajo los rudimentos de esta ley, de este mundo, incrédulos, llenos de soberbia, de religiosidad, eh, falta de amor, con dureza de corazón. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de que nos acudamos. Es tiempo de que nos despojemos de lo que no es nuestro. Nuestra naturaleza es una naturaleza, es amor. No vas a tener. Eh, no vas a producir amor. Ya eres amor porque Dios es amor. Entonces el amor ya está en ti. Ya eres justicia. Ya eres santidad. Ya eres, ya eres verdad. ¿Por qué? Porque el verdadero, porque el santo, porque el justo ya habita dentro de ti. Ya estás ungido porque el ungido de Dios y su unción ya están en ti. Entonces tenemos que ver esas escrituras, leerlas y creerlas y ponerlas por obra si no solamente vamos a ser oidores pero no hacedores sí cómo podemos decir que tenemos fe si, no, si la fe la vas a ver por las obras y si tú nada más haces obras para alcanzar para tener para obtener entonces son obras de inmundicia son trapos de inmundicia que no agradan a dios porque tú vas a obrar por fe por fe en lo que cristo ya hizo por ti vas a actuar vas a predicar vas a hacer vas a, vas a ir por fe vas a dar los pasos, no por tu fe, tu grandísima fe, sino porque Dios ya puso la fe de Él en ti. Es la fe de Dios que está en ti, que te hace creer en Él. Te hace creer en lo que hizo, que hizo Jesús. Y es por lo que Él hizo que tú vas a obtener todas las promesas. No las merecemos, pero es por lo que Él hizo. Y por lo que él hizo yo le doy gracias y yo las recibo y yo las tomo y me apropio de ellas y lo que yo tenga que quitar en mi vida si tengo duda si tengo incredulidad si tengo una vaca sagrada que tengo que matar y decir hey esta no es aquí la palabra de Dios me dice que él es el mismo de ayer hoy por los siglos si él hizo milagros de multiplicación ayer él lo sigue haciendo hoy lo sigue haciendo mañana no eso ya no es eso ya no es para hoy pues entonces, ¿qué Dios estás sirviendo? ¿Qué Dios estás creyendo? Porque esta palabra me habla y me dice. No nada más me lo dice en el Antiguo Testamento y me lo confirma y lo habla, pero me lo dice aquí en, en el Nuevo Testamento, que Jesucristo es el mismo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Entonces, ¿qué es el Evangelio que estás creyendo? ¿Cuál es el Evangelio que estás predicando? ¿Estás predicando verdades a medias o estás predicando la verdad? Estás predicando la palabra de Dios. No necesitamos darle mucha interpretación, nada más hablarla, declararla y obedecerla. Actuarla y comerla, beberla y la vas a manifestar. Y tu vida va a cambiar sin esfuerzo. Tu mente va a ser renovada sin esfuerzo. No te vas a tener que estar quebrando la cabeza, ¿verdad? Va a ser cambiada por esfuerzo. ¿Por qué? Porque esa mente natural se va a ir haciendo un lado y el espíritu es el que va a permanecer. El espíritu es el que te da vida. La letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Espíritu, alma y cuerpo. Eh, guiados, dirigidos y alineados a la verdad, a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Sí? Eh, dice aquí adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a esta, no nada más dice hasta aquí, sino, ¿y cosas semejantes a qué? A estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, ¿sí? Uh, estarás en este mundo, pero no vas a heredar las promesas, no vas a heredar no, todo lo que Dios tiene para ti, ¿sí? Eh, dice aquí, dice más, el fruto del Espíritu es que... Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es bondad, es fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El arma más poderosa que tú y yo tenemos contra las acechanzas y la obra del enemigo es el amor. Con el amor tú vas a derribar argumentos. Con el amor tú vas a derribar al gigante más alto y más poderoso y más fuerte. Cuando tú le digas esposo o esposa, suegro, suegra, pastor, pastora o tu jefe, tu jefa, o tu hijo, tu hija, no importa todo lo que tú me digas, no importa lo que me quieras hacer, no importa lo que lo que hayas hecho, yo decido amarte. ¿Y sabes qué? Que todas las artimañas, que todo lo que querían hacer en tu contra, que todo lo que estaban planeando se desvanece. ¿Por qué? Porque el arma más poderosa es el amor, dice la palabra de Dios que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es que la fe, no, porque la fe, si no tienes amor, no, no funciona, ¿sí? y la, fe, la esperanza es más grande, no, es el amor el que va a permanecer, ¿por qué? Porque el amor es Dios, el amor sigue permaneciendo, el amor es eterno y es hasta la eternidad, es desde la eternidad hasta la eternidad, no tiene principio y no tiene fin. Es Dios, Dios es el amor y Dios te ama, te bendigo y que esta palabra sacuda tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.